Llegó el momento que estabas esperando. Oli. Ay, güey, perdón. ¿Cómo se encuentran, jóvenes? Mark, gracias por... por desperdiciar tu Prime conmigo. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les va en...? ¿Cómo les ha ido? ¿Se vienen las botas y el Lambo? Lambutas. Nos ha tratado este último día. No sé si vieron el... O sea, no que vieran el video, pero la publicación en la que compartí el link del video de Final Fantasy. Eso de que el aire tiró dos semáforos hoy en la ciudad es real. Afortunadamente ahorita ya medio se calmó, pero en la tarde estaba... asesino este pedo. Todavía tengo alergia, pero ya no está tan mal. Veamos. Tengo un Pokémon nivel 48, no me acordaba. Ok, nada más. Llevo dos días sin hacer stream. Y como tres, tal vez, sin jugar al Random Lock, pero no tengo ni puta idea de qué estoy haciendo, así que... Let's go. All Hunter, qué tranza. Joven, ¿no? ¿Cómo se encuentra? El viento estaba dándole shakey shake al pino. Uy, y eso no es nada, o sea, el aire estaba calmado en la mañana que hice ese video, a comparación de cómo estuvo en la tarde. Nada más que se me fue el pedo de grabar. Nada más. Para que vieran. ¿Qué chingados tengo que hacer? ¿Por qué estoy en Pastoria? Esta es la zona safari, ¿no? Mierda, no me acuerdo qué tengo que hacer aquí. Creo que tengo que ir a Lakefront. Ah, ya. Sí, tengo que ir a... bueno, no tengo, pero voy a ir a atrapar a los legendarios. En el Blighttown, después de caer 10 veces el pueblo. Nomás 10 la primera vez que jugaste y te fue bastante bien, ¿eh? La Netflix, ese lugar es... Por cierto, una pregunta. Obviamente yo pues me he jugado otra versión aparte de la del 360, porque no tengo otra. Blighttown sigue siendo el lugar en el cual en donde los cuadros van a morir, porque es famoso entre toda la gente por ser pinche, por tener un framerate de la chingada. Pero, cambiando de tema, ¡qué bueno! Me alegra que hayas podido... ¿Cómo se llama? Escapar de ahí. ¿Se me han caído 420 cuadros? ¡Radical! Entonces sí, esa fue una de las quejas del Remastered.
culeros. Ah, sí, nada más vamos a hacer todo HD. Pero, ¿y Blighttown? Vamos a hacer todo HD. ¿Dónde pitos están mis legendarios? ...360 y Play 3 acá en los cuadros, en el remaster ni lo noté. Más peleé contra la cámara. La cámara es su peor enemigo. La cámara y los estúpidos con la cerbatana que te meten Toxic después de dos golpes. Ok, ya voy a Sunny Shore, entonces. Ay, no sé. Pues, y yo tampoco sé dónde debo ir, pero bueno. Ok. Para ser honesto con ustedes, tenía pensado hacer otro stream de peleas en YouTube y todo. En YouTube y todo. Como antes. ¿Este güey qué? Puta madre. Pero no sabía si iba a hacer stream porque, pues, como les compartí. De por sí, güey, se me están cayendo los pinches cuadros, estoy... son de pinches pokimanes. Pero bueno. ¿Qué decir? Ah, sí. No sabía si se iba a prestar el internet o no. Sí se prestó y la verdad... Y como a YouTube diagonal Google le gusta complicar todo lo más posible, hacer stream en YouTube se hizo un pedo a comparación de cómo era antes, en mis tiempos. Entonces, pues esto fue lo más fácil y rápido. Todavía estamos... sigue siendo stream de Pokémon de domingo, técnicamente, así que me retiro invicto. Sunny Shore, pelea contra el cuarto Hokage. ¿Cómo pitos paso a Sunny Shore si el pinche gordo de este no me deja pasar? Hay que ir a algún otro lugar a... a lo del apagón. ¿Qué cosas suceden? El imbécil este me sigue diciendo que se me fue la luz. Invicto no lo voy a venir. Ya saben cuál es mi lema de vida. Técnicamente correcto es la mejor forma de correcto. No, se le fuera pedo. Si alguno de ustedes sabe, dígame. Si no, voy a ir abriendo Google Dos Mods. Ni puta idea. Se me hace que la única vez que jugué cuarta generación también utilicé Google. Porque no tenía ganas de poner atención. ¿Cuándo tengo, verdad? Sunny Shore. Sunny Shore Blackout. There's. Dice, necesito Dialga and Spirit Pillar. Oh, ya, ok. Tengo que ir a... ¿What? No, ¿por qué Dialga si estoy jugando platino? Ajá, hay una edad. Una respuesta nada más para platino. Distortion World. Giratina. Tengo que ir a visitar al pinche profesor. ¿Para qué, güey? Sujeto, hola, ¿cómo estás? Ya empezaron las clases presenciales. Perdón. Estás enfermo, vas a morir. No me gusta utilizar la... No me gusta utilizar Zoom. Porque eso es para Zoomers. Casa del Mech.
porque nunca me acuerdo que ese sujeto se llama así. La casa del menú. ¿A dónde está el imbécil del profesor Rowan? Tipo, profesor, ¿no está en el primer pueblo? ¿Qué sucede? ¿Será como jugar Blind Lost Chibi Makes? Oh, sí, es cierto. Asumo que ninguno de nosotros le estaba prestando atención a la historia, porque es un juego de Pokémon y nadie lo hace. Así que para todos va a ser un Chibi Makes Blind. Que comienza en el abril. Los que van, yo ya terminé en 2019. Oh, cierto, nada más que tú terminaste un año muy tarde para tener graduación presencial, ¿verdad? Mejor tengo que ver a los profes. Ah, sí, wow. ¡Ya! ¿Qué? ¿El sonido de su voz activó las turbinas de luz? ¡Pinche madre! Mis Pokémon están casi nivel 50 y apenas voy al último gimnasio. La liga Pokémon, los cabrones van a tener Pokémon en nivel 60 y tantos. Se me trae malos recuerdos de la liga en primera generación. Iban a hacer una fiesta, la cual no se dio por motivos obvios. Bueno, los de mi salón también querían hacer una fiesta, que probablemente sí se hubiera alcanzado a dar, porque yo me gradué el año pasado en... quisiera decir marzo, cuando ya se estaba corriendo la voz de que las cosas probablemente se iban a poner feas, pero todavía no se ponían oficialmente. Y... sí. Los de mi salón estaban planeando una fiesta. Vamos a poner tanto dinero cada uno y vamos a un antro y nos ponemos hasta el culo. Obviamente no fui por obvias razones. Obvias razones siendo que me cagaban los de mi salón. No todos. Había algunos que toleraba, otros que me cagaban y dos chicas que me caían bien. Y qué difícil es dividir el grupo en un grupo de como de 9 personas en esos tres subgrupos. Yo le hago caso hasta la historia del Donkey Kong Classic. Yo nada más le hago caso a los... ah, sí, es cierto, pues sí, es por acá. A los RPGs, y eso porque tengo que hacerlo. Y porque me gustan. Pero lo principal es porque tengo que hacerlo, no me queda de otra. Ok. Y el encuentro para esta nueva área. Bueno, eso iba a decir noise. Jolteon, pero ya tengo un Jolteon. Desafortunadamente el Jolteon que tengo tiene stats del culo, así que super F. Cloyster vaginístico. Ok. Entonces, ¿qué le pego a este cabrón? Es nivel 40. Fly. Bueno, me di cuenta si le pegué con... si subió mi ataque físico o lo especial.
De Drakemere. Dorakok Meteorudo. Y cuéntenme, jóvenes, ¿qué han estado jugando esta...? ¿What? Ah, tengo el item que hace que... ¿Frinché? Supongo. ¿Qué han estado jugando estos días que no nos vimos? Cuéntenme qué hicieron en sus vacaciones, jóvenes. Yo en lo personal he estado jugando a... Intenta no morirte de alergia. El gameplay apesta, no se lo recomiendo. Ok. Le avisé a Steve que iba a hacer stream. No ha llegado. El Pel tampoco. Y pues el Arturo... Nomás le cae a veces porque es hombre trabajador. Volví al Isaac. No me estaba esperando esa respuesta, pero tampoco me sorprende. Digo, pongo un Pokémon sablazo. Estás... ¿coleccionando Shinies de la manera normal o...? Ok. Pregunto porque para mí Pokémon... competitivo me... Me desgració por completo el gusto de Pokémon. De ahora en adelante, si no hay buen competitivo o no hay forma de randomizarlo, no me importa. ¡Ah! Pikachu sin cuellos, ya había visto las imágenes. Eso sí me hubiera gustado atrapar. Un Pikachu sin cuello. ¡Sidra! Cloyster vaginístico es para ti. Porque los demás no están y no tengo ganas de esperarlos. Estoy seguro que sí sé qué significa, pero no me acuerdo en estos momentos. Sigo disfrutando de los Pokémon fuera del competitivo, pero yo perdí esa habilidad desde hace mucho. Qué triste, ¿no? Aléjense del competitivo, niños, es como una droga. Símbolo, no sé el significado. El significado es... Creo que es otra manera de decirle el azufre, así volcánico y todo ese pedo. Oh, es una pelea de... De pinche... ¿Cómo se llama? Vamos a mandar a... ¡Nacho! Miss Ball, hijo de perra. ¡Nacho! ¡A su puta Marill! Ah, ok. No tengo Force Pump. Supongo que funciona, ¿no? El Gurap.
Una cachetada. Cuatro bases efectivas. Nice. Me puse a leer un poco más acerca del... ¿cómo se llama? El Radical Red, ¿cierto? No sabía que no se puede curar a mitad de una pelea de entrenador. Pues tiene sentido, no me había puesto a pensar que cuando decían peleas competitivas contra la computadora, no pensé que fueran a ser literales. Lo bueno es que si llego a encontrar objetos que se consuman como Power Herb, Berries, cosas por el estilo, esas regresan. Diferencia de los juegos regulares de Pokémon, si aquí le pongo Power Herb a alguien, la usa y GG. Es un hardcore de los NPCs. TV. Pobre diablo el que estaba viendo. Ya saben cómo funcionan los randomizadores, ¿no? Si, por ejemplo, en la primera ruta de primera generación, nada más te encuentras Pidgeys y Rattatas. Si al juego se le pega la puta gana randomizar los Rattatas y que se convierten en Mewtwo's, todos los entrenadores que normalmente tendrían un Rattata van a tener Mewtwo. Y este pobre Bait terminó teniendo en su equipo como a tres tipo fuego y le salió un cerdo con Volcanion. Apenas acababa de ganarle a Brock y el Volcanion sweepeó a su equipo. Pobre cabrón. Puedo spoilear. Ah, sí, digo, los objetos y las TMs están en el mundo, digo, también están. Eso sí tienen, pues, un lugar específico. Y no spoilers, al menos no. De veras, tú. Water Stop. Este hace más daño dependiendo del HP, ¿verdad? No hizo nada. Uf. Al igual que dropeé el segundo juego de Digimon. ¿Cuál? ¿El de...? Hey, what's up, guys? ¿El de Switch? No. Chip moves. Nacho tiene el lava flip. Nacho. Los de 10 son de esos juegos donde no me da pena usar chetos. ¿Los originales o los hackeados? Aunque, bueno, pues sí, supongo que... Se supone que hay una diferencia entre un ROM hack y un juego que nada más randomizas. Pero para mí los dos son hackeados. Son del diablo. ¿Y por qué lo dropeaste? Aunque ya me habías dicho que lo habías pasado, ¿no? O algo así. Que ya habías farmeado el equipo que querías. Cosas así. Ah, de verdad. ¿Estás jugando dos horas de Digimon? No me acuerdo de eso. ¿Qué, bro? Shigei. Pancho Juan. Mitas. Voy a mandar a pasta. Está el sol, pero... sigue siendo
doble efectivo stab. Oh, se tiene que morir este sujeto. Easy. Pues qué tanto te tomó farmear todo eso. Porque por lo que dices, sí terminaste ligeramente OP. Estabas haciendo AFK, no estuvo tan mal, supongo. ¿Por qué no? ¡Ah, hijo de puta! Tiene el mismo, se me olvidó. Al menos ya sé que aguanto un... Mistball. Ah, ok, sí. Por alguna razón pensé que esta era una pelea nueva y que no estaba el sol activado. La sesión de farmeo dura 2 horas. Interesante. Pues a mí sí me había gustado lo que me platicaste de ese juego. Así que si llego a conseguirlo, estaré al tanto de que es posible sobrefarmear e intentaré no hacerlo. Vamos a subir esos ataques. Cradily. Vamos a ver. Puedo mandar a Pancho Pan. Son que voy a mandar plumitas. Pegarle con un erupcione. Ay, hijo de perra. Ya todavía debería pegarle bien. Qué agradable sujeto. Noise. Gracias por el host. Bienvenidos a todos, espero que les gusten. Ay, güey. Sobre farmeaba, pero los bosses del final igual me raperon el primero. Entonces me imagino que al principio estabas
por encima del nivel necesario, pero conforme fue avanzando el juego ya se niveló, ¿no? Los de 10 te pedían experiencia específica para evolucionar. Así, directote de Pokémon. Porque Madrid. No sabía que había juegos del 10. Ah, oh, perdón. Sí, obviamente que iba a haber desde el 10. Había juegos de Digimon desde Play 1. Sonic Boom. Y en los de Cyber Sleuth, entonces, ¿cómo evolucionas? Hey, gracias por el sol. ¡Idiota! Qué divertido es utilizar el Nacho con el Solar Beam. Ah, no me acordaba que tengo Life Orb. Es un ataque especial. Y el físico también, no se queda atrás. Voy a quedar porque quiero utilizar de nuevo Solar Beam. ¡Hijo de perra, ese es mío! Literal y figurativamente, porque Nacho puede aprender Focus Blast. Dile, güey. Tierra. Bueno, ahora sí cambiamos. Ah, pero tengo plumitas. Y con el sol de Maitillena. Sonic Boom. Indeed. No debería ser demasiado. Yeah. Algunos requieren cierto nivel en algún stat. Ataque, defensa, amistad. Nimón, regresar varias veces a Nimón. Esa es una mecánica medio arbitraria. O suena arbitraria, no sé qué tan. No sé si en el juego ya tenga un poquito más de sentido o no. Ah. ¿Pelear, niña? ¿Tus problemas? ¿Es morir? ¿Quieres morir? Si es sucio, te chupan a los dos, pero te dan al evolucionado. ¿Y ya esos no los puedes regresar entonces? Pobre Farfetch. Va a valir Madrid. Que sí, pero sería un desperdicio, el otro ya está mal. Ah, nada más se regresan a uno. Cerros. Pokémon Size Contest, no quiero que le midan el pito a mis Pokémon, ¿qué les pasa? No es suficiente Pokéfilia en el internet.
Hola. Dunsparce. Les presento un Pokémon que todos habíamos olvidado que existe. Magma Storm. ¿Esto es Dunsparce por ataque eléctrico o qué? Mira esa. ¿Cómo se llama? Animación. Ay, perdón. No tengo que prestar atención. Ah, no, espera, no funcionan las cosas así. Y... ah, shit. Utiliza Cut, carnal, lo tienes. Es súper útil, está bien bonito. Pokémon en todos los juegos, hasta Luna y Sol, algo así. ¿Qué era? ¿56? Es Payback. No me sirve de nada. De hecho, le podría servir a... a Arias, porque es estúpidamente lento. Hipuno. Pancho Pan. Power Whip. Shit. Ah, pinche cerdo. ¿Qué es pelear, güey? Digo, obviamente sí. Ahora con Purisa. Shit, no me acordaba que este sujeto tiene Choice Band. Sería buena idea revisar a todos mis Pokémon antes de empezar a jugar cada vez que hago stream de Pokémon. Digo, tal vez suene como boomer, ¿verdad? Pero... eso me parece correcto. Super música de pelea intensa. Tranquilos. Recuerden tomar su pulso a ver si no se les eleva demasiado la presión sanguínea con esto. ¿Cuál era el otro juego de Digimon entonces, Silvia? Porque si nos dijiste la Netflix, no me acuerdo. Hacker Memory. Sí, ese sí, ni puta idea. Digo, incluso el Cyber Sleuth sí lo había visto, lo había escuchado mencionar por ahí, por allá, pero... el señor... ¡Cast por mi caigo de perra!
Ah, si crees el Castford de Whitney. Medicine. Hiperpoción. Qué bueno que te volteaste a tiempo, imbécil. ¿Qué crees la pelea doble? Pobre güey, vamos, vamos. Y el lechugazo, el pobre cabrón. Se van a borrar los datos del pobre Kabutops. Ay, güey. Cool Trainer Chloe. El Chloe. Es cierto, apenas me voy dando cuenta. Oscar no se ha pasado por aquí. Tal vez ya no se pasa por hoy. ¿Cómo se atreve? Hay rumores de que están planeando otro de este estilo con mejores gráficos, onda triple para humillar a Pokémon. ¿Tú sabes qué? Ojalá. A ver si le empieza a llover un poquito de mierda a Nintendo y esta vez sí se dignan a darse cuenta. A prestarle atención, porque estoy seguro que se dan cuenta. Por Dios, Pokémon, ¿no puedes pasar una entrega de juego sin humillarte a ti mismo? Bonito Chibi. ¿Cuánto duré? ¿Y quién sigue? Farfetch'd. Hasta Temtem intentó humillar a Pokémon. A Temtem lo único que le faltó fue dinero. Si hubieran tenido más dinero, probablemente sí los humillaban. Mono contra Cristiano. ¿Quién sigue? Sasslash dijo. Contra Sasha Grey. Ay, perdón. Mecánica de los árboles, la miel. Da. Es el de la CFE, por fin hizo algo. ¿Tú qué? Oh, gracias, es justamente lo que iba a hacer. Voy a hacer de cuatro, no voy a poder correr. ¿Qué causa va a estar en Play 4? Me corre un árbol de Ocarina y se muere en el intento. Obviamente que se va a morir en el intento, que no es que el
El Switch no está hecho para correr los árboles de Ocarina. Los de Sword sí, pero los de Ocarina no. ¿Van a dar play? Sí, sí sé. Sí leí desde hace unos días. De hecho ya... El siguiente mes es mañana. Entonces para mañana ya debería poder reclamarlo. En estos momentos no tengo nada de espacio, pinche. Tengo como 20 gigas. En 2021 para una consola no es... Es apenas suficiente para un DLC. Entonces lo voy a reclamar. Y eventualmente cuando me compre un disco duro externo, pues ya bajo las cosas que me faltan. Ah, el DigiChat AAA. Nice. Netflix sí, sí me aviento. Ah, qué bonito. Sí, se arma. Estoy en el área de la ciudad, así que este va a ser el encuentro de la ciudad. Y va a ser un... Monferno. Noise. Okay. Tengo que ver con qué le pego. Basta, check moves. Abatlo. Pasta es el Pokémon que sé que tiene los ataques más moderados. Así que debería poder. Ah, sí. Pégale un par de veces, demasiados problemas. Monkey Fripu. ¿Eh? La idea de que se suponía que iba a ser. No me acuerdo de ese comando. Monkey Fripu. Ah, qué hijo de perra. Estaba guardando el Mega Horn. Voy a ser honesto con ustedes. Miren, Lisas, voy a ser honesto con ustedes. Lo más probable es que... Bueno, por seguro que sí va a haber más Pokémon en el futuro, más random pues. Pero lo más probable es que voy a jugar primero Radical Red antes que seguir con la quinta generación. Se escucha más... divertido. Sniper Monk Fripu. Hunter. Joven, pase al frente por favor. Y póngale un nombre. El Monferno que definitivamente va a evolucionar en un Inferno. Aquí pasamos lista antes y después del receso, joven. Va a tener doble falta.
Es un vídeo. Bastante fresco el monkey con el rifle. No conozco ese, nada más conozco el video del monkey, que es un sistema de alarma. Super viejo el video. Con el rifle, bueno, mientras veo si sigue aquí Hunter, a buscar al monkey con el rifle. Monkey with rifle. And bears. Creo que es este. Un momento va a cargar la imagen. Se lo juro. No, pues ya duró mucho tiempo en el baño. Mark, ¿sigues vivo? Para que si sigas vivo, pues le caigas con el monferno, con el monkey. Si cabe. Monkey booze. Nice. Yo, bro, how you doing? ¿Quién sigue poner Namu? Mira, el Hunter pidió ir al baño y ya tardó mucho. Y ahorita le hablé y pues tomamos lista antes y después del receso. Así que si no ha regresado para cuando atrape otro Pokémon, vas a seguir tú. Sniper y Monkey. Flanders y asociados. Monkey. Guardar imagen. Descarga. Vamos, computador. Vamos, ordenador. Haz lo tuyo. Va a funcionar. Source. Imagen. Escritorio. Y descarga. De este lado, más o menos aquí. Para que le dispare a mis oponentes desde lejos. Sniper. No sé si usan en Moribundo Discordia el canal, pero pasé un video weeb. Lo vi, pero estaba dormido, entonces la verdad ni siquiera recuerdo si lo vi por completo antes de dormirme. Nada más lo abrí y me volví a dormir. Ribbons, no gracias.
Llegué al... No, no llegué. Sabía que ya había salido el Make the Shino. Ah, es que... Tengo un tío que trabaja en... En Nintendo. Y él me... Me pasó un leak. Nada más que no lo voy a decir a nadie. De hecho, me pasó una versión de prueba que no va a salir a la venta. Versión Pokémon que. Entonces. No es por hacerle. No es por hacer flex ahí con los pobres, ¿verdad? Pero. Resumido, le regalan. ¡Ah! El de. El de épico. Sí, sí lo. Ese sí lo vi. Cara de vergüenza en los padres. Mi hijo está muerto. Papá, no es cierto. Ah, perdón, mi hijo todavía no está muerto. My lot. Oye, espera. Estoy teniendo flashbacks de PTSD. No sé por qué, pero este My Lotic me trae muy mala espina. Firefang. Ok, Power Whip. Choice Bandit. Muere, zorra. En un momento le dice gracias, pa. No, bueno. Así, ahí sabes que esa es una familia funcional. Cuando el papá, en vez de negar que tiene un hijo whip, va y le compra una waifu almohada. Lo que no se alcanzó a ver en el video es que cuando se va el hijo, el resto de la familia empieza a apostar. Les he puesto que en 2 semanas esa almohada va a estar tan llena de proteína que se va a poder quedar parada sola. Que sea una semana, viejo. Con el robot sexual de Gazapazor, ándale. No, no la vendí almohada, hijo. La almohada tiene tanta proteína y tantas células que ya está empezando a crecer una civilización ahí. Chale, ustedes están enfermos. Y no es gripe, gordito. Tenía ganas de poner ese desde hace como 2 semanas y no me acordaba. XPD, you fuck. Zorra. ¿Para que me metan de Energy Ball? De empleo del mes, jóvenes. Thank you.
ver, Pancho Pan. El Gardevoir. Power Whip. Guapa. Asu. Máquina. Oye, bro, si era el Alan el que estaba ahí en el en la isla que ya va a pasar a decir Super F. Oh, Santi. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra, joven? Buen domingo para usted. Perdón, pero pues le tocó venir a verme el Pancho Pan. Quitar a Steve Wing. Ah, cabrón, tiene 90 de cura, sí. Yo pensé que tenía como 75. No, ese es Iron Tail. Que muchas pinches gracias, güey, que me fastidió la pelea contra el Marky Boy el otro domingo. ¿Hace dos? Oh, gracias. Ahora imagínate si estuviera haciendo stream de Fortnite. Entre Fortnite y la voz. Oh, mira, y gracias por el follow. El gay es de cariño. Y perdón si toso mucho, es que estoy enfermo. Y no es gripe, gordito. Era el Paulino. Tremendísimo el Paulino. Ah, pues me imagino que lo van a volver a mandar a la Freaky Plaza, ¿no? Estamos haciendo... ¡Ah, sí! El pinche Steven no sirve para mucho tampoco, ¿verdad? Vapore. Mandar a Sasha Grey, macho. Como debe de ser. ¡Oh, no! Jóvenes, clase, pongan atención. Sasha Grey es macho. Sasha es puta, confirmado. No. Tengo que olvidar muchos videos. Esperen. Voy por una botella, necesito ayuda para olvidar todos esos videos. Pero sobrevivió con un punto de HP. Goku le gana, sobre todo si es Goku de Dragon Ball AF. El que venga y me diga que nunca, bueno, dependiendo de cuánta edad tenga. Si alguien viene y me dice, yo nunca busqué imágenes de Dragon Ball AF en internet, largo de aquí. No nos gustan los mentirosos. Mamsasu, en vez de andar viendo si una mujer rubia de cabello corto me está bajando a mi hombre, que se ponga a pegarle al pinche pincer. Gracias. Ya la rubia de cabello corto no me lo está bajando. Uff. Relón. Goku un albino. Ah, sí, todos somos tercermundistas. Ya pasé los 90 buscando imágenes de Dragon Ball AF. Ahora sí, sáquenme de Latinoamérica. Recuerdo que un vato que me preguntó en el cole si había visto Dragon Ball AF. Le dijiste que sí. Mi papá trabaja en Nintendo. Él me pasó el juego en el Game Boy Advance. Hay furros en este juego, no me acordaba. Ah, bueno, es un niño, se la paso. No por mucho, cuidado.
Estaré vigilando. A su máquina. Pinche madre. Pues ni modo. Basta salvar la situación. A falta de Lugia, ¿verdad? Mondrew. Güey. Güey, alguien hackeó mi computadora y me está escuchando a través del micrófono, hijo de perro. Sabía lo que estaba haciendo. Lo que yo estaba haciendo. Es por lo que hablo en Tenkaichi 3. Stream is Naipu. Stream is Naipu. Confirmado. Voy a utilizar un Fruit de Pikachu y mañana te pido un Dakimakura. Lo peor es que va a ser un Dakimakura de Pikachu. Y ni siquiera va a ser el Pikachu gordito sin cuello. ¿Cómo se atreve? Slow, bro. Pues vamos a mandar a Futa Grey. Okay, pensé que iba a utilizar Sky Attack. Todos estamos bien. Ah, cabrón, ¿quién? Ah, Huntel. Okay, los Pokémon están entre 42 y 43 ish. Así que me imagino que el líder de gimnasio, el Pokémon más fuerte, va a estar por ahí del 48-49. Funciona para mí. Out of Sphere. Kingler. No. Charging. ¿Estará bien con el cuarto Hokage? Estoy en 48-49. Entonces, pues... Oye, ¿alguien, alguno de ustedes recuerda en cuál fue en el que el en cuál random lo que hice? ¿Fue en el que el campeón de la liga tenía un Caterpie y un Eevee y cosas así? Creo que fue una Esmeralda, ¿no? Esmeralda o Fire Red, una de las dos. Esa fue la batalla de campeón más decepcionante que he visto en mi vida. En el último, ¿fue en el último? Sí, bueno, la Esmeralda, ¿verdad? Estoy preocupado yo. Porque ahí no me molesté en farmear legalmente pociones. Irim sale en la portada de Snap, Cyndaquil sale inicial y todo él. Pues tiene salud. El
Mira, lo importante es que hay salud, ¿verdad? Entonces, podría estar peor. Nadie puede esquivar el Esmeraridus Perashu. Con un nombre como ese, claro que no. Es ilegal. Solo Dios tantos locos. ¿Este cabrón se murió? Nani. Danoni. Lapras. ¿Por qué Lapras me trae también mala espina? Thrash. Tagiwo tomare. Magma. It's surrounded by swirling magma. Ah, oh, si le di la Quick Claw, genial. Manager. Ah, oh, no. Manager Daniel, te está hablando una Karen. Ah, oh, you suck. Ok, este pobre diablo. Es 4 veces débil al fuego. Eruption. Super F. Tengo ganas de ver los padrinos mágicos también. Pero nada más las primeras. ¿Qué? ¿3 temporadas? A ver, creo que ya habíamos hablado de esto, estoy seguro, pero necesito que me recuerden. Temporada 1 termina con la película de donde Crocker atrapa a Cosmo y a Wanda. Temporada 2 termina con la película de donde se meten a la televisión, ¿no? Y la temporada 3 termina con la de Niños sin Control. De la 1 sí recuerdo, de la 2 es donde me confundo todavía. No sé, pues ojalá sepan, porque se va a venir en el examen. En la canción del payaso Bob. Payaso Bob. SpongeBob. No, ese es otro Bob.
What? Bob Esponja, Kangaroo Burrito el payaso. ¿Qué? ¿Cuál es esa canción? Me gusta el dinero. Fin. Yo pensando que esta mierda no me dejaba pasar. Me voy a morir. Mira nomás. Pinche madre. Aplausos. Aplausos para el random. Que la caga. Oli. Me la formo Oli. Hombros de acción. Se me hace que esa canción tiene copyright. Casi seguro porque es canción de Disney. Por la de la skin del Fortnite. Yo no sé juegos de Fortnite. No soy Xiao. Hice Mulan por el algoritmo encontraba cosas gays primero. No creo que haya encontrado cosas gays en YouTube. Al menos no nada demasiado gay. No. Salvage. Tiene Dibu. Tiene Daibu. Si este Milton va a empezar con sus homosexualidades, ahí sí, yo no voy a jugar. Más de 100 de daño. ¿Pues cuánto HP tiene? ¿Byte me regresa el doble o el triple? I feel the fuck. Vamos, papi necesita zapatos nuevos. Que por alguna razón vamos a comprar una quemadura, maldita sea. Fucking god damn it, man. Esta defensa. Ahora morirá primero. Es el espíritu de Liconza que viene a fastidiarme. Es una muerte de diferentes pastas. Tengo que hacer una nota mental. Cualquier Pokémon, no importa la versión de pasta que sea. No. Si sabes que el oponente tiene... ¿tiene Seed Bomb? No. Yeah.
¿Te acuerdas lo que dije? Ah, sí, era... No. GG. Bueno, al menos... Póngale cero. Al menos... al menos puedo hacer esto. Fuck. ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Ya tengo el... tengo un Pokémon al cual puedo buscar evolucionar a ver si termina bien para el equipo. Me voy a levantar para decirte pues, adiós. Don't you dare. Yo sé que esta hija de perra va a tener Sacred Fire. Switch. Get red, bitch. Ayer mi Liconza no vivió hasta aprender a Aurora. Qué triste. Espera. ¿Espera? No. Ay, hijo de perra. Es un pinche primer Pokémon y ya está empezando a utilizar Full Restores. Eso nada más lo puedo hacer yo. Yo soy el protagonista. Tengo la Plot Armor. Mistball? Mistball. 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 Ok, wait. Puedo cambiar a Pokémon primero, ¿verdad? ¿Cambio antes del daño? Cambio antes del daño. No cambio antes del daño. ¡Fuck! Shit. Con un demonio lo que me faltaba. Ah, pinche madre. Ah, y el juego de perro tiene Sky Attack. Of course. Humillado. Oye, no tengo a nadie que aguante. Wey, los cuatro Pokémonos que me quedan son débiles en contra de Sky Attack. 98 de defensa, 100. 78, 96. 99. ¡Ya basta, Freezer! Cabrón, ¿eso ni siquiera fue un crit? Perdón. Por si cualquier cosa, ¿verdad? Ok, Petal Dance. Uf. Al menos el güey ya... Random Lock. ¿Cuándo fue la última vez que perdí dos Pokémon en una sola pelea? He perdido como cuatro en un solo stream, pero en una sola pelea. Yeah. Ok, Nacho todavía aguanta.
Nacho. Ya lo está tomando. Con que no tenga... No me pegue con algo super efectivo y es ganancia. Mentira, se va a estar dice. ¡No! Quería pegarle algo que hiciera más ruido, pero lo único que tengo aquí es unos platos de vidrio. Bueno, un vaso de vidrio. ¿Nadie? ¡Pinche madre! Me voy a perder el lock aquí por culpa del pinche bravo vidrio. Puta madre, si voy a perder aquí, güey. Nada más me quedan estos. Okay. Bueno, mira, ¿sabes que Sasha Grey tiene 146 de HP? Por favor. Blocks. Manden su ki. Stop it. Stop it. Puta madre. Tres en una sola pinche pelea. Chicho, pegué ese baje, güey. Cuatro veces efectivo estaba. Ya sabemos que se va a morir. Voy a conseguir la última medalla, pero ¿a qué costo? Díganme ustedes. Sí, sí, qué bonito. Ve nomás. Es tan doloroso. Tal vez ahora voy a poner un poco menos de debilidades comunes. Pero... ¡Oh, my God! ¡Damn! Guy Uppercut. ¡No me estés fastidiando, Mr. Fiesta! ¿Tiene Choice Band o algo así? ¿Qué sigue? ¿Aeroblast? ¿Casi? Of course. Of course you would. Qué suerte de que haya farmeado legalmente todos estos Full Restores, Ludicolo. Que no se vuelva a repetir. Está genial. Menos falló. Y puede que me haya puesto a farmear todos estos items de curación de manera completamente legal, pero nunca me van a ver siendo de los pequeñines que utilizan X Attack y X Speed y todo eso. Of course you do. Aunque mi lock dependa de ello. Ok, ¿saben? Creo que es una buena opción mandar a Pancho Pan. What? Oh, Skull Bash, ¿eh? Bash, Sky Uppercut, Sludge Bomb. Dale, la puta madre. La puta nari madre. Esto es culpa de la música, güey. Si hubiera salido otra canción que no fuera el tema de Cynthia, este güey no se me hubiera puesto tan al brinco. Ah, sí, o sea, si el juego me lo da, pues lo utilizo. Pero... creo, no estoy seguro, pero creo que me... Creo que me salieron 999 de cada uno de esos cuando farmeé de manera legal todo lo demás. Entonces sí, esos no los voy a utilizar. Veo encontrar uno tirado, pues...
Chile sí lo utiliza, ¿verdad? Igual que los Rare Candies. M57. Sí, qué bonito. A ver. Comet. Aok. Ah, pues es hora de la... la caminata de la vergüenza. Y largarme de aquí. Cada vez que se termina el Nuzlocke, cerdos. Todo lo que no batallé con el resto de los Hokages salió aquí. Pues al menos ya va a haber un poco más de diversidad en el equipo. Supongo. Primero que nada. Ok, ahora sí. Antes de que se me olvide. Y vamos a quitar a... vamos a su super F. Lumitas. No. Y pasta. Y a ver. Secreto Delta. A ver si de pura casualidad este güey sí evoluciona. Monterno. Este güey sí va a evolucionar a huevo. Y tal vez Kitty. Ya me evolucioné un Pokémon sin... que nada más evoluciona con piedra, sin piedra, ¿verdad? Creo recordar en el stream pasado. O que evoluciona por medio de cambio. Así que pues no pierdo nada si subo estos tres a nivel más alto. Mínimo por el 49. Ahora tu chop. Golduck. Mr. Mart. Un cerdo. Ah, qué hijo de perra. Bueno, pues no. Oh. ¿Tiene recover? Por favor, díganme que esta es Kitty, va a evolucionar y aparte es especial. Igual cuando evolucione. Porque aún tengo fe en mi corazón. Se va a volver especial. Skitty evoluciona con una Moonstone, ¿verdad? Head Smash, pinche Skitty está... ¿Puro ataque asesino? Golduck, Metan y Dusclops, mis apuestas. Pues primero que mandar nuestro ki para ver si se les pega la puta gana de evolucionar. Ya después de eso veremos. Yo tenía una piedra aquí, según yo. Ah, pero es una Firestone. Crazy.
Monkey. Mega Kikuru. Hyper Pump Dragon Pulse, Body Slam, no. Monkey! No. La profecía se ha cumplido, hermanos. Nuestro salvador ha llegado. Me dieron calosfríos. No. Voy a proteger a ese Swampert con mi pinche vida. Pero tiene uno de los dos lados. Bears. Buen HP, buen ataque. El ataque especial ya se está quedando atrás. Defensa física. Pues son perros sin vegetales, por favor. Es alérgico. Yo a los frutos, él a los vegetales. Nos complementamos. Por nada es mi Pokémon espiritual. Okay. ¿Qué más le puedo poner? I'm Bobbit, Ok, va a ser stop. Y aparte no falla. Entonces definitivamente el Monkey Boost can serve. ¿Qué le podría quitar? ¿Doragon Purisa? Podría ser esa persona. Oh, no, a mí me salió Giratina. No es mi culpa que no haya sido randomizado. Y yo lo atrapé legalmente. ¿Tienen Burden? Naturaleza Calm. Dragon Rush, Luster Burst, Dragon Ball Sleep Blade. Pero Giratina, en caso de necesitarlo, sería una última. ¿Cómo se llama? Una última opción. Zapdos. Es un legendario menor, al igual que Madame Sasu. Así que pues, es así. Aparte me trae buenas resistencias. Y Nidoqueach. Nidoqueach ya me daría un equipo un poco más balanceado. Battery Jesus. Yeah, boy. Ahora. Algo importante, ¿qué item le voy a dar a Swampert? Es docile, tiene Tangled Feet. Buena velocidad, buen ataque, buena defensa especial. Ok, Expert Belt. Scope Lens, Mystic Water. Voy a darle King's Rock, nada más porque tiene buena velocidad. Y esto no es competitivo, así que si le causo flincho a alguien con un Surf, me va a valer madre. ¿No tenía Life Orb? Sí, pero ese lo tiene Nacho. Y la verdad no quiero
No quiero correr ese riesgo en Monkeyboost. Sobre todo porque cualquier Pokémon que tenga una doble debilidad en un random block donde los movimientos están randomizados es muy mala idea. Pero no puedo hacerle eso a mi Shao. Bear. ¿Para dónde va este Nidoqueen? Especial. Noise. Wait. Tengo un Swampert. ¿Cómo chingados es que no había grabado antes? Entonces, Nidovich va a ser especial. Es bueno saberlo. Y va a tener buena velocidad también. Boy. Special attack y defense. Noise. Y de Bitch aprende algo, por favor. La verdad no me acuerdo de sus ataques, pero creo que no tenía muchas cosas super útiles. Y la defensa y el ataque especial van a la par, literalmente. Llevan como 10 niveles que no difieren. Trash, no. That move is indeed trash. Bim bim. Esa velocidad. Okay, dos rare candies más. Siento uno de ataque especial, ok, no aprendió nada más. Vamos a darle una pequeña ayudada con alguna TMHM. Es especial. Así que no hay mucho de dónde escoger. He tenido mucha suerte con los... con las TMs. Me tiene puro pinche ataque físico. Me lleva. Ah, pues ahí tiene Surf. Voy a darle al menos un ataque más. Dragon Breath. Roof Time. Trick Meteor. Ya, supongo. Voy a quitarle Ice Fang, dejarle Poison Fang. En algún momento me va a servir para algo, aparte mínimo ese stop. Ahora, proseguimos con el sagrado ritual de causarle diabetes a todos mis Pokémon. Todos los nuevos miembros del equipo. Este también va a ser especial. ¡Pedaz! Psycho Boost. Este cabrón también tiene puro ataque físico. Of course. Hey, esto fue un 2 universal. Más 2 a todos sus stats. Y aparte ya es nivel, apenas es nivel 32 y ya tiene más de 100 de HP. Y al igual que Nidovich, estoy bastante bien en casi todo, excepto tu ataque físico. High Jump Kikiru, no. No.
¿Se dan cuenta de que si no hubiera hecho esto, habría un gran total como de 2 streams enteros, nada más, en cuanto al tiempo que me hubiera tardado llevar a nivel? Luster Purge, yes. Todos y cada uno de los Pokémon que me ha tocado añadir al equipo que estaban en nivel muy inferior. A esto, jóvenes, yo le llamo Quality of Life. Entonces, es de nada. Aparte, el dinero, pues, no importa, es un juego de Pokémon. Literalmente, no importa para nada después de los primeros 2-3 gimnasios. Y de haber tenido más dinero, lo hubiera utilizado en pociones, las cosas que ya tengo. Entonces, pues, pasa nada, hombre. Es nomás acá, Shia. A ver, Expert Belt. De hecho, Face Surface es un movimiento universalmente bueno. Así que Shadow Force, Flare Blitz. Voy a darle el Expert Belt. Se lo voy a dar a Nidopiatch, porque necesita un poco más de fuerza. Wey, ni siquiera he visto los... Wait. Razor Fang. Pérez. Ni siquiera he visto los... ¿cómo se llama? Las habilidades y todo eso. A ver. Este es Impish. No puedo creerlo. Es una naturaleza que sí llega a tener. Maldición, tengo 2 Pokémonos con Tangle Feet. Eso no es bueno, pero pues. No, Swampert, ¿por qué haces Dab? Okay. Goodney. Expert Belt. Naive. Ok. Voy a grabar aquí. In short. Voy a volver a grabar aquí. State. Saber. Voy a llegar hasta una nueva ruta. Nada más para atrapar un Pokémon ahí. Le toca a Steve poner el nombre. Y después de eso ya termina el stream y el próximo va a ser el final del Random Walk. Nada más me faltaría el Victory Road y la Elite Four. Lo hago más tempranito. Y ya, es todo o nada. Cierto, puedo darle Fly a Swampert, porque es ataque físico, le da algo de cobertura y aparte necesito alguien con Fly. Voy a quitarle Mega Horn, no confío en 85% de accuracy. No para que lo tenga mi Swampert. Y ya de aquí al norte, lugar donde las carnes asadas son un estilo de vida. Puedo quitarle Surf a Swampert, tanto pitos hasta el Move the Leader. Madre. Uh,
historia. Google. Gracias por avisarme, juego. Hey, Google. Me casi imbécil, te estoy hablando. Pokémon Platinum, move the leader. Ay, me quedo bonito. Canaleaf City. Ah, ok. ¿Cuál es esa? Astoria. Room. Orber. Jubilee. Floroma. Canaleaf. En una de las casas del este. No vale que esté aquí. Yes, sir. Surfo. Yeah, boy. Qué bonito se siente cuando le das un HM a tu Pokémon favorito y no se siente como si lo estuvieras tratando como una zorra de las HMs. ¿Quién tiene? ¿Tiene Fly? Ah, oh, Monkey. Monkey. Pregúntale, ok. Hey, Google. ¿Esa es la revista del Supercapitán? Que Google me respondió y básicamente dice... ¿Qué? Entonces voy a asumir que es un no. Ah, sí, mira qué bonito. Debe estar bien bonito que tu pinche Skitty sí evolucione, ¿verdad? Trágate un Aura Sphere. Un Aura Sphere. No sé si viste... No sé cuál spot sea ni nada. Oh, este, por cierto, esto es una nueva ruta y este es un nuevo encuentro. Hello, Nido King. Yo soy Kingo. Pues, okay. Soy el rey lagarto y puedo hacer lo que yo quiera. Sacarme un moco y llamarlo antifasto. Vámonos, Kingo. No te juntas con esta chusma. Ah, oh, tiene Earth Power Stab. Se imaginen que también tuviera Shield Force. Uproar. Dependiendo de qué tanto daño le haga con el Hadouken. Sí, ya con eso es suficiente. Ahí muere. Una Pokéball.
Ok. Oh, sí, este lo tocas. Steve. ¿Kingo es el nombre que querías? Un joven con anteojos. Llega un gordo de 3 metros con pinta de bully y lo intercepta, dándole al espectador la idea de que lo va a bullear, pero en realidad solo era para preguntarle si a él también le gustan los cómics. Oh, ya. Ese es un bullying diferente. ¿Cuál era el de los plátanos? Había un copypasta aquí en el... Ah, mostaza. Ya. Okay. Este es el nombre, bro. Ah, mataste los comandos de spam. Pero entonces sí era mostaza. Le damos ok. Ah, perdón. Safe state. Pensamos que ya no llegarías. Acabábamos de pensar en un F especial para ti. ¿Cómo se encuentra, joven? Ahora la vi, mi hijo de perra. Ah, pinche man. Ese sí fue mi click. De todas maneras es un buen daño. Llega a nivel 50. Hello, Prime. He dormido antes, por eso luego me pierdo los directos. Ah, te apures. Pasadme. La perra tiene Drain of Punchy. Stop. Uf, se atreve el Kikiño a bajar por acá. Ahora, hablando del Kikiño, ese güey ya dijo F, ¿verdad? Ya ni siquiera ha estado haciendo sus streams. Domingueros, loquillos. ¿Quién lo diría? Que hoy iba a ser el último en pie. Nadie lo vio venir. Eso sí fue un plot twist. ¿Pero por qué hay tanta agua aquí? En el mapa no salía nada de agua. ¿Qué tipo de joven es este? Es hombre de familia. ¿Y el Kikiño? ¿Qué, ya se casó? El morito está ahí para cuidarme de los enemigos. ¿El chiculero no avisó? Se me olvidó cambiar a Sasha Grey de aquí. Me acuerdo que hace algunos meses en un stream preguntó si alguien sabía más o menos cuánto andaban los anillos de compromiso y madres así, pero
pero no sabía que ya estaba tan cerca. Ya es Don Quique. No, pues, Efe. ¿Qué pasa a los suscriptores? Los jóvenes de hoy en día no distinguen ni el bien ni el mal. No te atrevas, cerdo. Ok, no se atreve. Se pagó el anillo y la boda con las donaciones. Para que vean que sí deja. Y conociéndolo, Luis iba a querer tener hijos o algo así. Y va a tener que vender su Switch para los pañales. Eso se merece una super F. Tengo que buscar si de pura casualidad hay algún emoticón de Super F. Lo necesito en mi vida. Aquí vamos a poner a Nacho y a Nido. El Lucario y Doraco Meteor. Ah, genial. Al menos se murió. Pues uno de esos subs que estaban ahí luchando por un Lucario Shiny gratis. Yare, eso no se hace, hijos de perra, tienen dos. Pero qué bueno que fallé con él. Ah, con el Draco, mire. Si no, esta pelea hubiera sido muy larga. Más. Rock Smash. Y curamos al Nacho. Le pasó lo que al Heipi, que eso también se casó. El cabrón tenía como 15 años. Ah, no, espera, creo que eso nada más era la voz. LOL. LUL o NED. Perdón.
Oh, no, wait. Shit. JP es el de la Romaco Sideral. Pues no es español, pero sí. Silvian, ¿qué es eso? ¿Otra youtuber o algo así? ¿Qué putas es esa? Madre, si le pega a todos. Ni modo. Romaco Sideral me suena a canción de Zoé. Buen punto. No lo había pensado de esa manera. En serio, ya fuera de chiste, ¿quién putas es Silvio y por qué no está lavando mi baño? A este ritmo voy a ser el único que sobreviva de mi generación de poquetuberos, y nada más porque no me voy a casar. O nada más porque no me he casado, más bien. Una zona de la cual JP spameaba para que creciera. Ah, entonces el JP la simpeaba. Interesante. Tenía novio, pero se ve que fue coqueado por el JP. Imagínate que... qué triste ha de ser. Que te hagan la coqueada en nada. Y aparte, ese güey. Momento siniestro. ¿Qué no, Drake y Mario le pega a los dos? O sea, hello. Canon a la Bereg. Años no está tan mal. Vamos a seguir vivos. Así fue una pelea larga, ¿vale? Fueron como 15 minutos. Lord Pucci, que no se había muerto en camino a su país natal.
84 años. F. El puto no pucha el perro. Ah, ok. Soy kick. Está bien. Pasa nada. Pose, pose, pose. Una nueva ruta. Play-Doh. Me escapan las palabras por las cuales me puedo comer un baneo de la gran flauta. Mientras los bots de las grandes corporaciones no se metan aquí, nosotros podemos decir sim y todo lo demás. Todo lo que queramos. Son las 3:30 y no puedo ser políticamente correcto hasta ahora. Hitler tenía razón, ¿ven? No puedo contra esa lógica. Digo que técnicamente no estás diciendo en qué tenía razón. Así que puede... ¿What? Puede ser que no sea de lo cual la gente, todas las personas crean que te estás refiriendo. Imbécil. Buena salvada. De nada. Son los progres que está Argentina. Me puedo comer una denuncia en la Real Life. Ah, sí, es cierto. No me acordaba que es En los últimos años se ha puesto triple extra progre. Estos cabrones están tragando puntos de experiencia como si los demás no lo necesitaban. Voy a llegar a la liga con monos nivel 51 nomás. Me la chingué. Chigurumis, ¿quién es, cabrón? ¿Qué quieres de mí? Que la puta madre. A ver, si tengo dos de esos. Mira, toma, imbécil. Regalitro. ¿Corubis sirve de algo? En este juego parece que sí, tiene buen moveset. Pero a mí no, porque ya atrapé un Pokémon en esta ruta. En
No sé cómo pija entran ni para qué entran. ¿Reales de África? ¿En serio? Me parece un poco extraño, sí. Les queda bastante más cerca España y Francia. Este imbécil tiene Brave Bird, lo sé. Not at all. Go ahead. Y que lo flincharon con un surf. La Paz. Como dijo Delfín, no sé quién lo hizo y para qué lo hizo. No puede ser. No. Stop hydrocannon. Tuve miedo. Ok. Delfino, el asesino. Ese es el gemelo malvado que come cabezas de pescado. No es nuestro héroe y salvador del buen comer. Delfín es Delfín. A su barril. No puedo creer que ese... jodido anuncio me haya triggereado un una denuncia por derechos de autor. No pasó a mayores, ¿verdad? Nada más me dijeron, no puedes monetizar esto porque tu dinero se va a ir a aceite sabrosón. Ah, ok. Gracias por la super poción. Super útil. Ay, sí, qué bonito. Garchompiras. Monkey Booze. Es amargo y picosón, es sidra, muchachón. Vamos, ¿por qué hacen? Lo van a querer monetizar bien. Yo probablemente estaban esperando que algo así sucediera. No me imagino que muchas otras personas en el mundo van a buscar utilizar esa canción para algo más. God damn it, man. Let the right honorable gentleman speak. Speak. These dark streets creep, the cobwebs we can't see. Through the smoke, the deep fog pools we can't breathe. We can't seem to keep the peace, appease the beast, police the street easily. You see, we can be seemingly waging the war. Excuse the Thanos drop. The days of yore and ages. Oh, yeah. We came from the court of King Arthur, and we've been battling happily ever after. Knights in shining armor never died a timeless martyr. We ride from by the harbor to the Lumber. Heart of night and father. Ok, Lumberry, déjame ver si recuerdo bien. Es la que cura cualquier tipo de estado, ¿no? Creo que sí. Altaria, eso sí es nuevo. Voy a utilizar Fly nada más para ver. Let me introduce the order. First of all, there's Mr. Percival the
Ah, entonces nada más lo escribió mal, ¿o qué? Together with battle and infestation of perversive termites, and instead of bug killer with thermite, turning the searchlight on until we hit the turnpike. And despite the dark, the light in our hearts will burn bright like a burning zeppelin. And by my reckoning, we've earned the right to eternal life in heaven, so God better let us in. Ay, 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 ya cuando me llega el pinche crit, gracias. Ares tiene que llegar, o al menos puede tener. Así que no. Luster por ello. Damn bull. Oh, ya. Entonces no me acordaba de cuál era. ¡Que pelear, joven! ¡Shit! Maldito comando para screenshots. Oh, Tevin, ¿cómo se encuentra, joven? Hace rato que no lo veíamos por aquí. Fire Bungie. Fire Punch, Smelling Salt. Un para, joven, porfa. Para la banda, gracias, mamón. Junio comienza Bestrella por Netflix. ¿No me habías dicho que ya salió? ¿O que ya estaba en Netflix más bien? Flojera de hacer clic. Ah, sé cómo se siente. ¿Trabajo? Ah, güey, ¿no nos habías dicho en qué conseguiste trabajo? Felicidades, ya tenías rato buscándolo. Se lo merece, joven. Ay, güey, perdón. Ah, el clásico Victory Road. Ah, ya se entrenó en Japón. Netflix todavía no. Ok. Bueno, esta pequeña área es un área técnicamente específica, y aquí puedo agenciarme algún otro encuentro. ¿Qué va a ser? Yerubi. Ok. De limpieza. Sí, pues no es lo que... No es un trabajo que alguien escoja así con gusto desde niño, pero... Pues por lo pronto algo es algo. Pues mejor que no traer dineros. Comprarás los remakes. Voy a esperarme. Estoy moderadamente positivo al respecto, pero voy a esperarme a que hablen de en cuanto a mecánicas. Oscar, ponle nombre a este Cherubi. De todas maneras va a evolucionar y ya no va a ser un Cherubi. Jeje.
se apure, joven. Sí, o sea, igual que si por ahora no, pero si llegan a decir algo que me llame la atención, pues chance y sí. Marsh, manda a los niños con tus hermanos, voy a regresar jalao. Y aparte de este Cherubi, aquí ya estamos en la... en el Victory Road. Así que el Pokémon de aquí, como no vino el Rubén, ni el Arturo, ni el Pel, dijimos, ¿por qué tanta pinche planta basureña? El Arceus. El Arceus sí. Al menos lo intentan. En eso también me voy a esperar un poco más, más de tiempo. Si llega a tener más de 10 frames por segundo, igual y no suena tan mal. Bueno, David, ¿tú qué estás aquí? ¿Quieres ponerle un nombre al Hoppip? Las evoluciones están randomizadas, así que puede evolucionar en cualquier cosa. Para que no te sientas mal. ¿Quién? Taven. Si todavía anda por aquí. Mind you. No, pues parece que ya no. Entonces lo tocaré el cielo otra vez. Pues, hola, March. Ah, tengo que hidratarme, viejo. Voy. Sí. Rubí. El nombre de prostituta. Me agrada. Aprovechando que estoy cerca del centro Pokémon. ¿Vacunado? Creo que no. A ver. Nada más va a ser por un ratito, no se me enoje. Puta Sasha. Sasha Nari. Mira, se ve que está atorado. Vamos a ver cómo salió el Kingu también. Docile, Natural Cure, físico. Gambarubi me parece muy whip. Ah, sí, así vas a pasar por debajo del radar y nadie se va a dar cuenta que eres whip. Ruby, Digivolts, Kariyama, Aok. Ah, puta madre. Ok, ahora sí, perdón.
frost poison, eh? Save state. A la verga, ¿tiene aeroblast? Ahí sí. No cayó nada mal, ahora nada más voy a volver a subirlo de nivel para ver sus stats. ¡Oh, oh! Hello, 139 Special Attack, 162 de HP. Nice. Dorado trae un item. Digivolves, ah. Estoy grito. Ah, ese hijo de perra. Chingada, 149 de ataque físico. Y con razón me estaban partiendo la madre. A ver, este güey es Brave. 139 de Special Attack. Steadfast, meh. Swarm. Quirky. Las naturalezas son basura, pero pues eso es bastante normal. Bastante común, pues. Ok. No, oh, por cierto, voy a utilizar el dinero que no he utilizado para nada más. Compramos unos super repelentes. El Victory Road siempre es una... es un castre de Pokémon salvajes. Estamos a 16 grados. ¡Ah, qué rico lino! Nosotros aquí estuvimos que como a 28. Máximo que subimos, más o menos como 28, creo. 22 Max Repels. Más vale que sí. Eso es suficiente. Ah, pillo, ¿de cómo chingas que no? Ah, ok. Ya me iba. Bueno, ya me había molestado, pero ya iba a maldecir más todavía. Quiere llover y no puede. ¿O el pinche nube que llueva? No. A ver. Hoy la máxima fue de 24. Mañana, debido a todos los pinches aires que ha estado haciendo, la mínima va a ser de 0, la máxima de 14. Mañana sí va a estar fresquito. Hay que sacar el Felipe. No. Mejor acá. Su alma, el dios del clima. Sí, es cierto. Hace rato que no le matamos a nadie al Tlaloc. Igual por eso no ha llovido por acá. Monkey Booze. Dora Ganderosh. Adiós, Príncipe Zuko. La chingada de aquí. Masquerade. Dragon Maidu. Épico, épico. Nunca vi Dragon Maidu. ¿De qué se trata? Aparte de las Maidus que son Dragons. Do 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 do
What? No. What the fuck? ¿Qué chingón es esto? Muscle band. My muscles are getting bigger. Maldita sea. No hay que utilizar rock climb con algo. Cabrón, pero ni modo. Ah, sí. Come on, en su incansable jodida necesidad de que utilices todas las HMs en el Victory Road. Nada más les tomó 7 generaciones darse cuenta que era basura. Termina herido. Una borracha a la cual le saca la espada celestial por ser atea. Entonces... ¿Ah, en serio? Maldita vaca del mal, sé que la perra tiene seed bomb. Yo pensé que era más de... nada más de repente empiezan en un Meidu Café y ya. Trágate eso, zorra. Todo lo épico. Es un slice of life con monas tetonas mitad queco. Eso sí suena interesante. Keep battering. Keep battering. Suena interesante. Lava pluma en lugar de flare blitz. Como dirían los antiguos hawaianos. Nice. Área 2. Creo que Área 2 no tiene nada que le haga demasiado daño a Nito. Bitch. Sacarme la cara y tomar la vida de un oficinista japonés. Pero si es japonés, eso nada más te va a hacer ver más weeb todavía. LPT 1. Buen intro cringe, intro cringe, nadie le gana. Nada más me quedan 2 a nivel 50. Yo voy a choripan.
Ah, por cierto, creo que ya les había comentado, pero ahí encontré un lugar en el que venden hot dogs con salchichas. ¿Cómo se llama? ¿Alemanas? Bueno, una es estilo alemán, pero es hecha aquí y sí sabe como las que venden allá. Y también venden choripán. Todo está muy bueno. 100% recomendado cuando le caigan para acá. Váyanles una orden, gracias. Vale, mío. Ah, no se preocupen. Acuérdense que el stream pasado fue porque estaba valiendo vergonia. Porque no había dormido y todo eso. Ahora voy. Eso espero. Oh, perdón. Pegué directo al micrófono. Nada más es cosa de pedirlo, por favor, y gracias. Hace una escala allá en la mármol. Bueno, random. Si no está muerto, cortan la garganta de aquí a acá. Oiga, estoy tratando de hacer stream. Como dicen los chavos de internet, lo unearon. Ay, bueno, hasta mi cuerpo rechazó esas estupidez. Válgame. Alguien está funando en el baño. Este güey es violador. Funado. ¿Funado en el baño por fumar en el baño? Wow. Eso es toda una historia. Es más fuerte.
Es un Farfetch'd. No debería. Yeah. Lo sabía. No comentar, Farfetch'd tiene... Farfetch'd también tiene... Leafly, creo que me acuerdo. Jamás va a entrar el Monkey contra un Swampert. Digo, contra un... Farfetch'd. Nada más no fumo y con la otra abro Twitter. Multitasking. Super F. Esto sí es música de cavernas. Bérgamo. ¿Se termina hoy o qué? No, no creo. Nada más estaba esperando que dieran las 12. Ya las dieron. Shit. Para llegar con estos Pokémon trainers. No me puedo esperar mucho porque mañana tengo que despertarme temprano a hacer ejercicio. Ya pagué las clases. Lominus Wind le haga un buen daño. Lo puedo matar con una combinación de Lominus Wind y... ¿En un Him? ¿Qué es un Him? No. No confío en el... En las personas para que... Vayan a un gimnasio y... cumplan con las medidas necesarias. No, es una clase por Zoom. ¿Jimbo? ¿Qué? ¿Acaso ya es hora de mandar a Jimbo a la... al reino de las sombras? Qué bueno que cambié Nidoqueen antes de que me metiera un Psycho Boost. Rebellion, Liberion. Unknown. Unknown. Okay. Okay. La primera vez que vemos un unknown aquí, ¿verdad? En este lock. Pobre cabrón. Cuando ustedes sientan que conocen al Pokémon
más inútil, literalmente, de todos los más de 800 que hay. Recuerden que si no están pensando en Unown, están equivocados. Hasta la primera forma de Metagross es más útil, es nada más aprende Takedown. Takedown. Mitad presencial, mitad digital. Aquí ya querían empezar con las clases presenciales. Pero afortunadamente las autoridades estatales saben que el presidente es un imbécil. Dijeron que aunque las autoridades federales digan que no va a haber ninguna represalia, si se les ocurre mandar a llamar a los niños a que vayan a clase presencial, sí va a haber. Cosmog, mínimo Cosmog está bonito. Está dormido y así. ¿Y por qué el amarillo? Es año de... ¡Ah! Es año de elecciones, ¿es cierto? Vaya, vaya. Cosmog aprende algún ataque, por cierto. ¿No? ¿De ninguno? Ni siquiera Hidden Power o algo que tenga ahí por default. ¿No por dos? Entonces, mira, si los dos son igual de inútiles, mínimo Cosmog tiene mejores stats base. La defensa descansa, no más preguntas. Ah, ¿por qué putos hay tantos Miltanks? Tengo miedo. Pues sí, allá ya son las 5. No. Hijo de puta. Los comunistas de siempre y un libertario. ¿Cuánto que van a ganar los comunistas? Un clásico. Las 4. Ah, sí, apenas son las 2 aquí, cierto. Conste que voy a aguantar un ataque al menos. Uy, soy más rápido. Fuck you, Kabutops. Trágate unos lechugazos explosivos. Puro manager, están escondiéndose aquí en la cueva porque las Karens los traen en chinga. Las bolas en el cambio horario. Pero es
negro con un video de un chavo que sube al diario. Tengo que llegar al lugar fuera a las 9 o las 10. Pues el sujeto ese donde vive. Porque creo que nosotros, al menos nosotros, todavía no hemos cambiado de horario. Pero concuerdo contigo, el horario de verano es una mierda. Es una estupidez y debería morir. Gracias. Con esto concluye mi tesis. En España, chaval. ¿Ellos ya cambiaron al horario de verano? Why? Eso fue un sky attack. Ay, perdón. Amigo, sorpresa. Chica. De marzo termina. Ah, bueno, todavía queda un mes de glorioso y superior horario de invierno. Fuerte, digo, más rápido. Más fuerte, nadie es más fuerte que Sasha Grey. Pito. Bueno, tal vez él sí. Nivel 50, Special Attack. Full Restore por aquí. Full Restore por acá. Oscar, no. El mínimo él era de los bots que sí hablaban. Porygon Z. Con razón dejó de comentar. Ya basta, Freezer. ¡Ella estuvo! ¿Chiculero? Me va a matar a punta de flinches. Y no vuelve a aparecer. Digo, con que llegue y deje el follow es ganancia para el canal. Oficialmente ya tengo 140 seguidores. Entonces, pues. Noise. Y
mínimo dejó el follow, ¿no? Algunas personas que llegan, dicen hola y se van. Y ya. A ver, Kikiño, a ver al cine. ¡Ja! ¡Cari! Cotel. Es que a la gente le gusta seguir a las personas que ya están casadas. Por eso se casó. The rumor come out. Los Kikiño is gay. Power Whip. Mira, no saques el Power Whip porque el de Sasha Grey es más grande y no te conviene. Eso puede ir al cine acá, sin comer, con máscara y con distancia. ¿Y para qué Bérgamo quiere uno ir al cine si no puede, si no se puede comer? Es lo único bueno de ir al cine. Precisamente. Y echarle la culpa al niño, a un niño, pues. Sí, yo así, ¿para qué pitos quiero ir al cine? Llevar al cine va a ser nada más para recoger una caja de palomitas y regresarme a mi casa. Bueno, no me gustan tanto las palomitas del cine. A mi madre sí. Me ha mandado a que compre palomitas del cine nada más porque trae antojo. Hijos de remil putos los que patean la silla. A mí nunca me ha patado, me ha pasado que me pateen en la silla. Digo, accidentalmente sí, pero de esas veces que una vez porque el idiota de atrás no se levantó la pierna y cruzó las piernas o algo así. Pero no durante todo el día, toda la función. Ay, lo más, me acuerdo de ti. La energibola. A culero no se murió. El infeliz que lo ha soportado aquí hasta un rato. Si a mí me llega a tocar en algún momento algo así, perdón, es que tengo todo, pues voy a tocar otro puto lado porque si no te parto las piernas. Baranzarug. Nada. Tengo expert belt y no le hizo nada. Ah, puta madre, en esta generación todavía Steel resiste Dark por alguna estúpida razón. Tiene mucho sentido, joven, mira que me lo explico. Ha ha ha!
Griton. Nivel 50, válgame. ¿Todavía existe Cuevana? Esto me recuerda a mis días de bachillerato. Pero es bueno saber, gracias. En estos momentos no hay nada que me interese en el cine. Pero si se llega a prestar, si se llega a ofrecer, ya sé que todavía sigue funcionando. Ares. Un clásico. LimeWire. Bueno, pues mire. Me duró 3 horas y cuarto, básicamente. El próximo stream de Random Log se termina el Random Log. Es una promesa. Ya sea que me maten en la pinche liga o yo los mate a ellos, alguien va a morir. Mínimo una persona, posiblemente 5 entre los los 4 elites y el campeón. Y pues sí, mañana jugamos Doom. Para el que quiera venir, pues que venga. Y el que no, pues tiene falta. Voy a grabar otra vez. No confío en mí mismo. Y pues sí, buenos días, Irdra. Feliz, buenas noches a todos los demás. Más guardamos y pues ya. ¿Por qué? La clase es a las 10 y quiero levantarme mínimo como a las 9 para estar consciente a la hora que empiece a hacer ejercicio. Noise. Ok, bueno, ahora sí, jóvenes, descansen. Buenas noches. Voy a meter al monke antes de que se me olvide. Y cambia. Ok. Esperen. Y stream out. そして集いしスターダスト100年目の目覚めに呼ばれて男たちは向かう時の砂を越えるシャリ鎖のよう連な絡み合うカルマ光で立つさダメ Stand up 打ち込むのは Alright now 誇りのブレード Break you downBreak you down 拳放つ聖なるビジョン